Buenas noches, sean todos bienvenidos a los micro talleres organizados por Verano TIC, Transformación Digital de la Educación. Hoy día, viernes 3 de abril del 2020, corresponde el micro taller número 9, crea contenidos geoespaciales para sus estudiantes con la herramienta Google Earth. Queremos dar la bienvenida a todos los participantes que se han conectado a través de nuestro canal Verano TIC en el YouTube. Ya reconocemos la participación en la mesa central de los organizadores de este evento. El profesor Eric Miranda, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la profesora Rusia González, de la Universidad de Panamá, también la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Bolivia, el Grupo de Educadores Google Panamá, el Grupo de Educadores Google Bolivia, el Grupo de Educadores Google Colombia y el Grupo de Educadores Google Perú. También queremos dar la bienvenida a los ponentes invitados de esta noche. Se trata del profesor Julio Velarde, Google Innovador, Google Trainer, Líder Google Earth Education Expert de Perú, y el profesor José Santander Figueredo, Global Tech Educator, Google Innovador, Google Trainer, Líder Head Bolivia y Líder GES también de la República Hermana de Bolivia. Ellos van a desarrollar el tema de este micro taller, crea contenidos geoespaciales para tus estudiantes con Google Earth. Sin mayor preámbulo, entonces, cedemos la palabra y el micrófono al profesor José Santander. Adelante, profesor. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy emocionado de poder estar juntamente a ustedes en esta noche, poderles compartir una herramienta muy interesante que es Google Earth. Google Earth justamente es una herramienta que está creada para mentes curiosas, explorar, aprender y preocuparse obviamente por nuestro vasto y frágil planeta. Es decir, nos va a mostrar de una manera muy intuitiva, muy, muy bonita, cómo es que nosotros podemos, de cierta manera, con una palabra sencilla, volar a través del mundo. Entonces, vamos a compartir mi pantalla para poderles mostrar y así empezar esta sesión. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Afirmativo, ya podemos ver la pantalla. Muchas gracias. Bueno, empezamos con esta diapositiva que nos muestra la comunidad de Google Earth Education Expert Latinoamérica, del cual tengo gusto ser líder de esta comunidad en el país de Bolivia. Es una comunidad que ha sido a nivel Latinoamérica, ha sido creada el 2019 en México, en donde nos han reunido tanto Lucio, también estaba ahí. Lucio es el de la comunidad de Google Earth Education Expert Perú. He estado también Eric Miranda, que es de G3 Panamá. Entonces, esta comunidad, ustedes la pueden encontrar en su página web, que les voy a pasar en esta misma diapositiva en la cual estoy mostrándoles ahora la página. Van a poder encontrar y conocer un poquito lo que es el programa de Google Earth Education Experts, el cual proporciona una plataforma para que los educadores como ustedes colaboren entre sí, permitiéndoles recoger nuevas ideas creativas, organizar entrenamientos, compartir recursos y ayudarse mutuamente a satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes, esto con las herramientas de Google Earth y Google Maps. Realmente se van a dar cuenta de que estas herramientas que ahora nos ponen a disposición, Google Earth Education, nos da una nueva forma de mostrar la educación, de hacer educación juntamente a nuestros estudiantes. Les presento también acá al grupo de Google Earth Education Experts Latinoamérica, en la que hemos estado reunidos este pasado diciembre del 2019 en lo que es Colombia, donde ha habido un bootcamp, donde nos hemos reunido todos los líderes de Latinoamérica. Ha sido una experiencia muy bonita. Y ahora justamente estamos tres de este grupo para poderles mostrar un poquito de esta herramienta que es Google Earth Education.
¿Qué es lo que vamos a ver? Google Earth. Google Earth, ustedes pueden entrar ya sea a Google y poner Google Earth en Google y les va a dar justamente esta dirección que es google.com, Google Earth, o si no directamente pueden hacer clic también en esta diapositiva que les voy a pasar. Pero la forma más sencilla es poner Google Earth en Google y ahí van a poder entrar a esta pantalla inicial donde les va a mostrar un poco de lo que a qué se refiere Google Earth, ¿no? Donde les muestra un globo terráqueo más detallado del mundo, eso es lo que es Google Earth. Es así donde van a poder ver ustedes el globo terráqueo, de una forma dinámica, interactiva y realmente inmersiva, ¿no? Entonces, acá tenemos, ya estando en la plataforma de Google Earth, nosotros vamos a poder ver un menú que tenemos en la parte izquierda, como ven acá. Una vez que estén acá, ustedes pueden ir a ejecutar Google Earth. Vamos a ejecutar. Se va a abrir una nueva pestaña en la que ustedes ya van a tener Google Earth. Va a tardar un poquito en cargar. Tengan paciencia, ¿no? Va a tardar un poquito. Y acá van a tener un menú donde les va a mostrar algunas cosas interesantes. Ustedes pueden desplegar también el menú y verlo de esta manera. Una de las cosas que tiene Google Earth es el que ustedes pueden buscar cualquier lugar de la Tierra, ¿no? También tenemos aquí otra opción, lo vamos a manejar un ratito, un momento más adelante. Acá tenemos Voyager, que nos permite viajar en función de ya historias que se han desarrollado con otras instituciones como National Geographic, en el cual ustedes pueden navegar a través del mundo. Acá tenemos un dadito en el cual ustedes pueden ir viendo un poco como lanzar un dado y a la suerte a ver hacia dónde nos lleva y hacia qué lugar del mundo podemos visitar. Acá tenemos la parte para crear proyectos, es la parte que nos va a mostrar también Lucio. Acá tenemos un poco ya de algunos estilos del mapa, cómo podemos ver nuestro mapa. Y acá tenemos una reglita que nos puede ayudar a medir superficies, es decir, podemos medir algunas superficies de los lugares que podamos encontrar en nuestra orbe. Bueno, también tenemos un menú en la parte derecha inferior, en la cual podemos nosotros siempre hacer clic en el lugar para volar a tu ubicación. Es decir, si yo hago clic ahí, me va a mostrar, bueno, ahora les va a mostrar también a ustedes, dónde estoy yo específicamente. Como ven, entonces yo estoy en la ciudad de La Paz, ¿no? Aquí está, estamos en la ciudad de La Paz, es un cañadón en el cual está cerca a lo que es el Illimani, muy conocido, ¿no? Ahí está. También está, es por eso que como es un cañadón, aquí si es que alguna vez vienen a visitar, se van a dar cuenta que es la ciudad con mayores teleféricos que distribuyen a través de toda la ciudad. Es decir, es un viaje por encima de la ciudad a través de los teleféricos. Bueno, están todos invitados para en algún momento poder visitarnos acá por La Paz, Bolivia. Tenemos también acá una personita que luego vamos a ir conociendo, que es la del Street View, que se llama Pac-Man, el cual nos avisa dónde es que hay imágenes en las cuales podemos nosotros recorrer, ya sea en imágenes en 360 o imágenes del lugar donde nosotros queremos visitar. Tenemos también algunas imágenes que pueden estar en 3D, no todos los lugares del mapa o del orbe están en 3D, la mayoría, muchos de ellos están en 2D, por ejemplo, este es 2D, ¿no? Y obviamente también podemos nosotros regresar a ver nuestra orbe, ¿no? Ya yo creo que ya se van imaginando ustedes cómo pueden utilizar, no solamente en historia, no solamente en geografía, no solamente en temas como por ejemplo el medio ambiente, sino como seguramente les va a mostrar Lucio, en muchos temas más en los que ustedes pueden hacer incluso un storytelling, mostrar las visitas de personajes de la materia que ustedes elevan, ¿no? De tal manera de poder mostrar una nueva forma de aprender, pero con más elementos al estudiante. Por ejemplo, yo puedo ir a buscar, vamos a ver ahora nuestro menú de la derecha, de la izquierda, perdón, y yo puedo ir a venir acá y buscar algo tal vez de mostrarles de La Paz de Bolivia, que está una de las civilizaciones más antiguas, que es la Tiwanakota. Entonces yo puedo poner ahí Tiwanaku, ahí está, me sale Tiwanaku, La Paz.
y vean cómo busca. Aparte de mostrarme la ubicación, me muestra unas pequeñas fichas donde obviamente me puede mostrar, miren, cómo está como proyecto, y también lo puede añadir como proyecto, seguramente eso lo vamos a ver más adelante con Lucio, ¿no? Entonces me muestra de una forma muy intuitiva, inmersiva, y aparte, realmente esto te refleja otra experiencia, ¿no? Y acá te da un poco de información. Podemos volar, este botoncito de aquí es como, es para volar, es decir, adentrarnos al lugar, podemos hacer clic ahí y vean cómo volamos al lugar, ¿no? Estamos ahí y ahora sí podemos usar, voy a subirlo esto un poquito y voy a usar el PEC Deck. Miren, si yo selecciono el PEC Deck, me muestra unas líneas celestes. Eso me indica que en esos lugares hay fotografías, ¿no? Que, las que yo puedo visitar o puedo ver, ¿no? Entonces, si yo agarro el PEC Deck y lo posiciono, por ejemplo, quiero ir a ver cómo es la Puerta del Sol y veo que hay unas líneas celestes por ahí, entonces eso quiere decir que yo puedo visitar ese lugar. Vean, me muestra una imagen en 360. Voy a revisar dónde. Aquí está lo que es la Puerta del Sol. ¿Qué les parece? Realmente maravilloso lo que nos puede mostrar Google Earth a través de todas las imágenes y herramientas que tiene, ¿no? Esta es una imagen, obviamente, en 360, esférica, ¿no? Que muchos de nosotros vamos insertando también a través de Google Street View. Normalmente van a ver cuando hay personas cerca, las difuminan para que obviamente cubrir su identidad por seguridad, ¿no? Y ahí tenemos lo que es Tiwanaku, para que un poquito vean una de las civilizaciones más antiguas que existe en Latinoamérica, o que existió en Latinoamérica, ¿no? Tal vez podemos ir a visitar otro lugar, dependiendo del lugar donde ustedes quieran ir. Por ejemplo, podemos ir, no sé, no me acuerdo el lugar donde, bueno, es en Chiriquí, hemos estado en Panamá, y siempre que vamos a Chiriquí, Boca Chica, pero también es el, ¿cómo se llama? El Boquete. Donde hemos hecho Boquete, ¿no? Para muchos que sé que son de Panamá, ahí está Boquete, Panamá. Pues me voy a Boquete, Panamá. Y ahí volamos hasta abajo. Bueno, aquí te muestro un poquito de bajo Boquete. Siempre hay información. Tú también puedes ir y volar hasta ese lugar. Miren cómo vuela. Entonces, ahí estamos en Boquete, ¿no? Podemos acercar un poquito más. Recuerdan, para ver si hay algunas imágenes de que yo pueda disfrutar un poco mejor el paisaje, siempre está el Pac-Man, que puedo ver. A ver, parece que por aquí no hay. A ver. Ahí está. Bueno, ellos no protegieron, pero ahí está, ¿ven? Es un lugar muy bonito para los que no conocen, Boquete. Siempre que vamos a Panamá, de ahí nos vamos a Chiriquí, y el profesor Eric Miranda siempre nos lleva a dar una vuelta por Boquete, uno de los lugares más bonitos que tiene Panamá también. Ahí está. Bueno, como ven, tenemos esas opciones también, y siempre podemos nosotros nuevamente decir, quiero ir al lugar donde está mi ubicación. Entonces ahí volamos hasta mi ubicación, ¿no? A veces nos perdemos en el lugar donde estamos, entonces siempre podemos retornar al hogar. Lo siguiente que podemos ver es aquí a Voyager. Hacemos clic en Voyager, ¿no? Y nos va a mostrar diferentes, ya historias que se han generado, ¿no? Por ejemplo, aquí poder ver imágenes en 3D de Google Earth, comunidades coloridas, descubre las especies clave de la Tierra, mapas históricos del mundo. ¿No? Es decir, aquí nosotros podemos encontrar ya historias desarrolladas para poderlas usar también con nuestros estudiantes. Pero también lo interesante es que esta herramienta te permite crear tus historias, como van a aprender más adelante. Entonces acá hay también juegos, capas, Street View, naturaleza, cultura, viajes, educación,
tienes infinidad de opciones en las cuales tú puedes ir explorando. Lo primero siempre para poder usar después como educador es que ustedes lo usen y aprendan un poco de estas herramientas. Exploren un poco de Google Earth. Este Google Earth te funciona tanto en tu celular, si descargas la aplicación en esta misma página, ustedes van a poder encontrar de qué pueden, en este caso estoy usando en el Google Earth, en el mismo Chrome, en el navegador, pero también puedo utilizarlo en mi celular, o también podemos nosotros descargarlo y ya poder usar en las computadoras, ya sea Mac o Linux, ¿no? Y ahí están los diferentes lugares o historias que ya se tienen, ¿no? Creadas, proyectos creados. También puedo utilizar un poco, si ya retorno, puedo utilizar el dado para ver si voy a tener suerte. ¿Qué hace esto? Es decir, te lleva aleatoriamente a cualquier lugar para que tú puedas explorar un poco el lugar, ¿no? Aquí, por ejemplo, es plateado rosa, ¿no? No estamos muy seguros dónde se encuentra. Podemos un poquito alejarnos para saber en qué lugar estamos, ¿no? Estamos cerca a Suiza, ¿no? Y ahí está, nos muestra un poco más. Y así vamos conociendo lugares que tal vez nunca nos hubiéramos imaginado poderlos ver, pero lo interesante es que nos los muestra también de una forma inmersiva, es decir, en 360, nos muestra con imágenes, también en algunos casos podemos encontrar videos, dependiendo qué tipo de objetos se han insertado, ya sea a través de Street View o a través de proyectos que se han manejado dentro del mismo Google Earth. Bueno, como ven, realmente esta sesión va a estar muy interesante para ustedes. El poder crear estos elementos, proyectos, historias, poderlas insertar en su Classroom, tal vez poder incluso hacer algunas gamificaciones de cómo encontrar el tesoro en función de ir de un lugar a otro. En eso es experto justamente Lucio. Lucio les va a mostrar ahora cómo pueden crear algunos proyectos con lo que es Google Earth. Lucio, entonces te dejo ya a ti el mando y yo me voy despidiendo. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado lo poco que les he ido mostrando, y ahora Lucio justamente va a ser la parte instructiva de cómo crear el proyecto. Lucio, buenas noches. Gracias, José. Buenas noches con todos. Y sí, con José ya hemos visto la interfaz y cómo podemos llegar a Google Earth, cómo podemos entrar en la herramienta y dónde encontramos la herramienta proyectos, que es lo que nosotros vamos a trabajar en este momento. Ahora, solamente para reforzar y aportar a lo que ha dicho José sobre Google Earth es una herramienta no solamente para visualizar contenido, sino para que tú puedas crear contenido y compartir ese contenido. Como lo van a ver ahora, esos Voyager son geniales. Yo les recomiendo, como dijo José, parafraseando a José, mejor dicho, es trasteen, exploren la herramienta, porque los Voyager ustedes los pueden asignar directamente a Google Classroom, si trabajan con Google Classroom, o pueden obtener la URL del Voyager que les interesa y asignarlo a cualquier plataforma virtual, LMS, con la que sus colegios estén trabajando, o incluso mandarlo por correo para que el estudiante simplemente pinche en un enlace y llegue hasta el Voyager que ustedes han escogido. Un Voyager te puede servir para reforzar una clase, para introducir un nuevo tema en una clase o para gamificar también tu clase, como bien lo decía José. Bien, entonces voy a compartir pantalla y vamos nosotros a la opción de crear proyectos. Y voy a compartir. Ok. Ok, este es Google Earth, como ya les he enseñado José. Acá está Google Earth y en la barra de herramientas, en la barra izquierda, a la izquierda de su pantalla, en la barra de herramientas, la cuarta herramienta es proyectos. Debajo del dadito de voy a tener suerte está la herramienta proyectos. Si ustedes pinchan allí, les va a salir estas opciones, esta franja. Abrir un proyecto nuevo, si es que tienes un proyecto ya trabajado en tu Drive, todos los proyectos que trabajes, al igual que en otros documentos de la suite de Google, se van a guardar en Drive. Así que
no te preocupes por tener que estar guardando dónde se guarda, cómo se guarda, porque automáticamente todo lo que vayas haciendo se va a ir guardando en tu Drive. No se olviden siempre, para esto ustedes tienen que iniciar sesión, loguearse. Si están en Chrome, pues automáticamente van a aparecer logueados en Google Earth. Pero si quieres ver si estás logueado, no te olvides verificar en la guía en el ángulo superior izquierdo. Y nada, vamos a crear un proyecto nuevo. Voy a pinchar aquí en el botón crear. Me van a salir dos opciones. Si quiero crear un archivo KML, los archivos KML son el formato de archivos con el que trabaja Google Earth y Google My Maps. Todos los contenidos que ustedes creen en estas dos aplicaciones de Google van a ser con esta extensión, o KMLs o KMZ. Y tienes la otra opción de crear un proyecto en Google Drive. Vamos a crear un proyecto en Google Drive nosotros. Pincha en crear proyecto y va a aparecer esta ventanita, esta barra, mejor dicho, a la izquierda de tu pantalla. Y allí tú ya te puedes dar cuenta que dice guardado automáticamente en Google Drive. Aparece el icono de Google Drive, el título de tu proyecto, quién está haciendo este proyecto, es decir, tu cuenta, tu nombre de cuenta, y las herramientas que necesitamos para luego. En este caso, pues, como cualquier material que nosotros como profesores preparamos, ese material tiene un título. Pues nosotros le vamos a poner aquí, por ejemplo, Orígenes del teatro, por ejemplo. Yo soy profesor del área de arte y cultura en el colegio, en un colegio en Lima, Perú. Así que entenderán que mis ejemplos están orientados al área de arte. Ahora, Google Earth para arte tiene muchísimo. Si ustedes entran a Voyager, yo he contado 51 recorridos de Voyager solo para el área de arte. Así que arte tenemos muchísimo en Google Earth, como se van a dar cuenta. A este proyecto, obviamente, necesito una descripción. Yo le voy a poner, este es un proyecto para el curso de arte, por ejemplo. Curso de arte. Y ya está. Ya le puse nombre a mi proyecto. Ya se guardó automáticamente, como estás viendo allí. Y ahora voy a empezar a añadir ubicaciones. Lo que vas a hacer con esta herramienta es crear tus propios Voyager. Lo que no va a pasar es que ese contenido que estés creando, ese Voyager que estés creando, se guarde allí donde nos ha enseñado José en Voyager. No va a pasar eso. Van a quedar solamente en tu Drive y tú los vas a poder compartir también con el mismo botoncito de la suite de Google que vas a encontrar aquí arriba. El muñequito con un más al costadito, ahí está. Y tú desde allí vas a poder compartirlo. Y nada, Orígenes del teatro, entonces. Ya tengo mi proyecto y ahora lo que necesito es agregarle elementos. Y para eso voy a venir a este botoncito celeste que está aquí, que dice nuevo elemento. Y tengo estas cuatro opciones. Uno, buscar una ubicación, añadir directamente un marcador aquí en el globo, dibujar una línea, hacer un dibujo sobre el mapa, que lo vamos a hacer luego, y añadir una diapositiva de pantalla completa. Entonces, lo primero que voy a hacer es añadir la diapositiva, porque es la presentación de mi proyecto. Entonces, en esta diapositiva voy a pinchar en añadir diapositiva nueva y aquí voy a ponerle el título. Y esto va a ser, pues, antiguos, por ejemplo, Orígenes del teatro, ¿no? Orígenes del teatro. Teatro. La descripción, el teatro nace en la antigua Grecia hacia el 500 antes de Cristo, por ejemplo. ¿Ya está? Un fondo. Puedo ponerle un color de fondo a mi diapositiva o puedo ponerle una imagen de fondo también. Así que si tú pinchas allí, te va a salir esta ventana y esto es genial porque tú puedes ir a buscar imágenes curadas. Estas imágenes, recuerden que en toda la suite de Google, la herramienta de insertar imagen dentro de cualquier aplicación de Google, esas imágenes ya están curadas y filtradas para reutilización. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, teatro griego. Y ahí está, ahí tengo, no, este teatro no es griego, es romano, este de acá, por ejemplo, va a estar en mi diapositiva de fondo. Y ya está, ahí se está agregando, así de rápido como has visto, y listo. Ya tengo mi diapositiva. ¿Cómo se va a ver mi diapositiva? Pues fíjate, en la parte de arriba hay un botón que dice vista previa, y tú simplemente pinchas allí, y esto se va a ver así.
Así va a empezar mi proyecto, la imagen, acá está el título. Voy viendo que se ve muy pixeleada la imagen, si gustas la puedes cambiar por otra que se vea mejor. Y ya está, ahora le das a la flechita atrás, pero no lo guardé, puedes decir tú, no te preocupes que automáticamente se guarda en Drive. Le das atrás y ahí puedes ver que ya está en tu proyecto Orígenes del Teatro, está la diapositiva Orígenes del Teatro. Ok, ahora yo quiero agregar una ubicación, voy a buscar sitio para añadir y voy a poner acá Teatro de Epidauro, por ejemplo. Ahí está el Teatro de Epidauro y ahí empieza la magia de Google Earth que nos mostraba José hace un momento. Me va a llevar hasta el Teatro de Epidauro. Y allí está el Teatro de Epidauro. Ahora, para el que esté preguntándose, wow, para trabajar con Google Earth necesito una máquina súper potente. Para nada. Yo estoy trabajando en este momento con una computadora que es de gama media-baja y fíjate que estoy trabajando sin problemas y esperemos que sigamos trabajando así. Y ya estoy en el Teatro de Epidauro. Fíjate, ahí está. Es lo que yo quería para agregar a mi proyecto. Esto de aquí es la etiqueta de información. Tengo esa etiqueta de información y hay un botón que dice allí añadir al proyecto. Y voy a pinchar allí y cuando pinche allí va a aparecer esto. Añadir al proyecto. Mi proyecto se llama Orígenes del Teatro, el nombre del sitio es Teatro Epidauro y yo le voy a dar guardar. Y listo, ya apareció aquí. Ahí está, Teatro Epidauro, Orígenes del Teatro. Así se va a ver esto. Yo ahora voy a salir de aquí. Y estoy en esta ubicación. Ahí estoy. De esa manera, yo puedo agregar lugares rápidamente. Simplemente voy a nuevo elemento, lo busco y le doy añadir al proyecto. Me aseguro que sea el proyecto que estoy buscando y ya está. Se agrega, como tú puedes ver, aquí. Pero hay otra cosa que tú puedes hacer. De repente, tú quieres agregar una ubicación y no quieres que la etiqueta tenga esta imagen. Quieres que te haya otra imagen y quieres que sea otro texto, un texto curado por ti, para tus estudiantes. En ese caso, lo que vas a hacer es editar la etiqueta de información. Por ejemplo, voy a buscar otro sitio. Voy a buscar el teatro de Dionisio o el de Siracusa, por ejemplo. El teatro de Siracusa. Si no me equivoco, es este que es el de aquí. Y allá vamos. Hacemos un super viaje hasta el Teatro de Siracusa. Ahí está. Ahí lo tengo. El Teatro de Siracusa. Ahí está su etiqueta de información. Teatro griego, teatro en Siracusa, Italia. Ahí están las ruinas de, este, de otro de los preciosos teatros griegos. Y yo lo voy a añadir a mi proyecto, tal cual hice con el anterior. Simplemente voy a pinchar en el botón que dice añadir al proyecto y ya está. Ahí aparece la etiqueta, pero esta vez no le voy a dar a guardar. Esta vez le voy a dar a este botoncito que está a la izquierda del botón azul guardar que dice editar sitio. Pincho en editar sitio y se me va a desplegar una franja de opciones aquí a la izquierda. Y listo. Aquí yo ya puedo empezar a editar mi ubicación. Lo primero que voy a darme cuenta es que sale la etiqueta de información y me dice sustituir. Debes sustituir la etiqueta de información para añadir tus propios videos, imágenes y descripción. Así que simplemente pincha en sustituir y listo. Lo que acabas de hacer es borrar esa etiqueta de información de tu proyecto. Esa etiqueta sigue estando ahí para todas las demás personas que entren a Google Earth. Pero para tu proyecto, para efectos de tu proyecto, estás borrándola. Y listo, tengo el nombre de mi etiqueta. Quiero que diga acá Teatro de Siracusa. Quiero que acá en la descripción, en este cuadrito, es donde yo voy a poner el contenido que quiero. Este es un antiguo teatro, por ejemplo. Voy a poner, es un antiguo teatro en la ciudad de Siracusa, por ejemplo. Uh-huh.
y toda la información que tú quieras poner. Pero además tú quieres que tenga una imagen. Y así como hiciste con la diapositiva que pusimos al comienzo, vas a pinchar en el mismo lugar, fíjate, ahí está, y voy a buscar una imagen. Si ya tienes imágenes en tu dispositivo, las puedes subir. Puedes buscar un video de YouTube para agregarlo aquí y que se vea dentro de la interfaz de Google Earth. No, este video no te va a mandar a YouTube, lo vas a poder visualizar en la misma interfaz. Si tienes una imagen de Drive, si está vinculado tu Google Fotos con tu cuenta, pues obviamente está vinculado. Si le das acceso desde Drive, pues vas a poder acceder, o si tienes la URL de la imagen. En este caso yo voy a poner, quiero que se vea la ciudad de Siracusa, por ejemplo. Ok. O mejor desde el mismo teatro. Ahí está. Ojo, lo escribí mal. Y aquí está, por ejemplo, este de acá es. Y ahí va a aparecer nuestro... Oh, se produjo un error. Él no acepta el tipo de imagen. Es un formato medio raro. Vamos a poner esta de acá entonces. Y ahí está. Puedes poner varias imágenes. Puedes poner dos imágenes, un video y otra imagen. Yo he probado hasta con tres videos y dos imágenes y ya no quise probar más porque ya no sabía qué más poner. Pero ustedes pueden seguir probando. Puedes poner cuatro o cinco imágenes si gustas. Hasta donde yo he puesto, ya les digo que no me... En ningún momento me dijo, no, ya no puedes poner más. Y nada. Entonces, ya tengo una imagen, tengo el título y tengo la descripción de mi etiqueta, ¿no? Y ahora quiero venir al cuadro de información. El cuadro de información es la etiqueta blanca que ustedes veían que aparecía acá con la información del lugar. Esto es el cuadro de información. Tú puedes hacerlo sin cuadro de información, un cuadro pequeño, o ponerle un cuadro de información grande. Yo te recomiendo que pongas un cuadro de información grande para que se vea como un Voyager. Y listo. Alguien hace un momento preguntaba sobre las coordenadas. Vi en el chat la pregunta sobre las coordenadas. Fíjate que aquí están, ¿de acuerdo? Están expresadas en decimales, no en grados, minutos y segundos, como también las conocemos. Aquí están en decimales y en el ángulo inferior derecho también la encuentras en grados, minutos y segundos, y acá la encuentras en decimales. ¿De acuerdo? Esto es muy importante si ustedes quieren hacer lo que decía hace un momento José, si quieren hacer un GeoQuest, por ejemplo, una especie de búsqueda del tesoro en todo el planeta, puedes darle a tus estudiantes las coordenadas para que ellos encuentren los lugares solo con las coordenadas, ¿no? Ok, ya puse mi ubicación. Fíjate que ya se ha guardado automáticamente. Tú no te preocupes de guardar, control G. No. Aquí no existe eso. Google Earth hace eso por ti. Tú preocúpate en crear tu contenido. Y listo. Flecha atrás y ahí está el Teatro de Siracusa y el Teatro de Epidauro. El Teatro de Epidauro, estamos con la etiqueta que viene por defecto, la información es extraída de Wikipedia en estas etiquetas, y el Teatro de Siracusa, que tú le has creado su propia etiqueta de información y que va a aparecer como estás viendo aquí. Ahí está, la imagen que inserté, el título de la etiqueta y el texto. Este texto puedes ponerlo hasta por acá abajo, ya depende de ti, ¿ok? Ahí está. Esta es la que tú has creado y la del Teatro Epidauro es la que hemos cogido la información de la misma web. Sí, Ana Cruz, sí puedes cambiar el idioma a inglés. Yo tengo mi Chrome, mi computadora, la tengo en español, por eso me aparecen los contenidos en español. Ahora, si tú gustas que tus estudiantes tienen sus computadoras en castellano, en español, y tú quieres que el proyecto se haga en inglés, no hay ningún problema. Ellos pueden editar toda la etiqueta, toda la información, pueden editarla en inglés y listo. Para lenguajes de programación, Juárez, por supuesto, si manejas HTML, puedes hacer esto. Fíjate, voy a entrar acá a editar esta ubicación. Estoy otra vez editando el de Siracusa y Juárez, que tú decías sobre HTML programación, si manejas código HTML, puedes usar HTML en la etiqueta de información. Aquí vienes a los tres puntitos de la ventanita de descripción, esta que está aquí. Pinchas en los tres puntitos y va a salir cambiar a HTML. Cambias a HTML y ya haces la magia de la programación allí
para que esa etiqueta, qué sé yo, haya preguntas, haya botones, sea como una trivia, por ejemplo, si entran a Voyager van a encontrar trivias y las trivias son preguntas que tú tienes que seleccionar las respuestas, las alternativas y te va a mandar a una ubicación dependiendo de la alternativa. Así que si eso es HTML, por ejemplo, así que si manejas el código, pues ahí puedes hacerlo también. Ok, hasta ahí tenemos entonces un proyecto. A tu proyecto le tienes que poner un título. Todo el material que nosotros tenemos, pues tiene que tener un título. Puede ser historia, por ejemplo, puede ser corrientes libertadoras, la corriente libertadora del norte, la corriente libertadora del sur, puede ser Revolución Francesa, puede ser la ruta de la seda, puede ser descubrimiento de América, puede ser principales músicos en la historia, músicos barrocos, por ejemplo, ubicar en Google Earth en todo el planeta, dónde es que estaban los músicos barrocos, nacieron los principales músicos barrocos, por ejemplo. Yo estoy haciendo sobre orígenes del teatro, por ejemplo. Tú puedes hacer realmente sobre lo que tú desees, qué sé yo. Si haces un GeoQuest, por ejemplo, puedes darle coordenadas y que la suma de esas coordenadas le dé otras coordenadas para que ellos vayan a otras ubicaciones y estarías trabajando matemáticas. Si estás trabajando formas geométricas con niños más pequeños, puedes buscar arquitectura, arquitecturas en formas geométricas, como el Coliseo Romano, que es un círculo, edificios cuadrados, por ejemplo, Stonehenge, por ejemplo, que es también un círculo. Pues hay muchísimo que tú puedes encontrar, de qué manera las matemáticas se reflejan en la arquitectura en el mundo, por ejemplo. Y es más, no te tienes que sentar a hacerlo tú. Esto puede ser el proyecto de aprendizaje de un grupo de estudiantes. Tus estudiantes pueden crear estos contenidos. No es muy difícil, como te has dado cuenta, es simplemente buscar y añadir el trabajo al proyecto. Por experiencia propia les digo que los chicos solo necesitan un empujón para empezar a usar la herramienta. La herramienta es súper intuitiva y nuestros estudiantes son bastante intuitivos, pero tenemos que darles el empujoncito. Hasta ahí tenemos un proyecto, le hemos agregado una diapositiva, le hemos agregado una etiqueta sin editar la, perdón, le hemos agregado una ubicación sin editar la etiqueta y le hemos agregado una otra ubicación editando la etiqueta y poniendo la información nosotros. Pero quiero dibujar aquí en el mapa, quiero hacer un dibujo. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto que puedes hacerlo. Mira, yo, por ejemplo, estoy hablando de teatro griego y quiero que aquí en el mapa los chicos ubiquen cómo era o la extensión que tenía el mundo griego, porque quiero que además ubiquen que los griegos eran tan cultos que al lugar que llegaban, teatro que construían, y pueden encontrar, podemos encontrar ruinas de teatros griegos desde acá, desde Chipre, acá en Esmirna, por aquí, por ejemplo, en Turquía, en Grecia, obviamente, en Italia, pues hay teatros repartidos por todo, por lo que fue el antiguo mundo griego. Y yo quiero que los chicos vean eso, cómo era ese mundo griego. Y para eso, yo puedo venir otra vez aquí a Nuevo Elemento y dibujar una línea o forma. O puedo venir a este botoncito que está aquí abajo, que dice dibujar una línea o forma. Cualquiera de las dos alternativas. Ya que estoy aquí, voy a pinchar y me va a salir este puntero, esta cruz con un circulito, y ya me dice que puedo empezar a dibujar. Me van a disculpar, no soy profesor de historia, pero más o menos el mundo griego venía por aquí. Si hay alguna corrección, por favor, me la dicen. Pero bueno, el mundo griego era más o menos esto de aquí. Creo que llegó hasta por aquí, según algunas películas que he visto. Por aquí, por aquí y por aquí, por ejemplo. Todo eso era el mundo griego. Y yo le voy a poner aquí Grecia antigua. Y va a ir a mi proyecto. Ahí está, Orígenes del Teatro. Y voy a editar el sitio. No lo voy a guardar de frente porque quiero crearle su etiqueta de información. Y ¿sabes qué? Ese color amarillo no se ve bien. Voy a cambiarle ese color también. Así que voy a pinchar en editar sitio. Ahí está mi dibujo. Y quiero un color que sí resalte. La línea roja y el fondo. Ya, ahora sí como que se nota más. El cuadro de información. Va a ser un cuadro de información grande. Les recomiendo que usen el cuadro de información grande para que parezca un Voyager. Quiero que además acá haya una imagen sobre Grecia antigua.
¿Te imaginas a tus estudiantes haciendo un trabajo sobre la antigua Grecia y que te presenten un Voyager, un contenido así en Google Earth? ¿Se lo imaginan tus estudiantes? Que ellos creen eso y tú puedes revisar esto con la misma rúbrica con la que tú revisabas en un papel, el dibujo en un papel, pues puedes revisar aquí tomando en cuenta el expertise del estudiante también para realizar este tipo de trabajos. Ahí está un mapa del mundo griego, acá está Grecia antigua y aquí voy a poner el mundo griego. Esto no es así, el mundo griego se... estaba escrito, a ver. El mundo griego se extendió por casi todo el Mediterráneo. Mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Y bueno, toda la información que podamos sacar del mundo griego. Ahí está. Ya te digo yo, perdóname, tu apellido nomás recuerdo, Juárez, que hablaba sobre programación, pues ya te digo yo que tú puedes ahí, si manejas código, te repito, pues puedes insertarle algunas preguntas, por ejemplo, qué sé yo, Chipre perteneció al antiguo mundo griego, verdadero o falso, y que el chico presione verdadero y lo lleve hacia Chipre, por ejemplo, y si presiona falso, le salga no una retroalimentación, ¿no? Eso yo sé que se puede hacer en con HTML. Y ya está. No, nuevamente, no te preocupes de guardar, porque esto se guarda, como puedes ver aquí arriba, dice guardado automáticamente hace unos segundos. Y listo, ya está. Ya tengo mi dibujo puesto también allí en el mapa. Acá está Grecia Antigua. Y quiero que Grecia Antigua esté antes, esté primero la diapositiva y luego el mapa de Grecia Antigua y luego los dos teatros griegos. En realidad son más, son como 8 teatros griegos que uno puede ubicar ahí, ruinas de teatros griegos, mejor dicho. Y ya está, simplemente arrástralo, jálalo y lo puedes cambiar de ubicación como estás viendo que estoy haciendo yo aquí. Y ya está, y ahora lo que quieres ver es cómo se va a ver esto. ¿Cómo lo van a ver mis estudiantes? Pues tus estudiantes van a ver algo como esto. Una diapositiva, orígenes del teatro, el teatro nace en la antigua Grecia, y aquí tienen un índice para que puedan transitar por todas las demás ubicaciones o venir a la flechita y darle siguiente. Y ahí está lo que acabas de hacer. El mapa del antiguo mundo griego en un dibujo y un mapa que cobra mayor sentido para los estudiantes porque yo estoy viendo aquí en el mundo real que me muestra este globo virtual, este globo teatro virtual, perdón, este globo terráqueo virtual, puedo ver esto reflejado aquí en el mundo real. Y bueno, el texto que tú hayas introducido, ¿no? Y de allí, pues nos vamos a ir a otra ubicación. La otra ubicación, la siguiente ubicación es el Teatro de Epidauro y ahí nos vamos dentro del mundo griego al Teatro de Epidauro. Y ahí está, Teatro de Epidauro, su etiqueta de información, nos vamos al antiguo teatro de griego en Italia, en Siracusa, y ahí está. Ya estoy ahí. Y hace un rato... José también nos mostraba algo, este de aquí, el Pac-Man, el muñequito de Street View. ¿Y puedo ponerlo aquí? Por supuesto. Yo no puedo llevar en una visita de estudio a mis estudiantes para que se paren aquí en ese teatro, en las ruinas de ese teatro. Pero lo que sí puedo hacer es que lo hagan de manera virtual. Simplemente pincha sobre ese muñequito y van a aparecer unos puntitos azules. Esos puntitos azules me dicen que allí hay una imagen esférica y yo quiero que mis estudiantes se paren aquí en el escenario o en lo que sería la orquesta del teatro griego y vean como si estuviesen actuando allí. Y aquí está. Así es como lo verían si se pararan en la orquesta, es decir, esta zona, esta media luna que está aquí, se llamaba orquesta, ahí están viendo el teatro griego tus estudiantes. Salgo de la imagen esférica. Ok,
Y voy a venir de nuevo al antiguo mundo griego. Y ahí está. Así es como tú puedes ir creando tus propios contenidos. Hasta allí tienes todas las principales herramientas para empezar a crear contenido con tus estudiantes. Ahora, tú quieres, una vez que has, una vez que has terminado tu contenido, tu proyecto, pues va a aparecer aquí. En tu Drive vas a encontrar una carpeta que dice Google Earth y en esa carpeta Google Earth vas a encontrar todos tus proyectos. Cuando empieces a crear tu primer proyecto, automáticamente en Google Drive, en tu Google Drive, se va a crear una carpeta que se llama Google Earth. Y dentro de esa carpeta Google Earth vas a encontrar todos los proyectos con el nombre que tú le hayas puesto aquí. Orígenes del Teatro, por ejemplo. Ese es el nombre con el que tú vas a encontrar el archivo KML en tu Google Drive. Y ya, si gustas, lo descargas, lo pones en un USB, lo llevas a otro lugar, la carpeta se la compartes, el archivo tú puedes tratarlo como cualquier archivo dentro de Drive. Se lo puedes compartir a alguien y ese alguien lo va a abrir en su Google Earth y no pasa nada. Lo va a abrir para poder editar, pero si tú quieres, por ejemplo, que este archivo no se lo vean tus estudiantes y no lo editen, pues vienes aquí a compartir y tal cual, esta ventanita, los que trabajan con la suite de Google ya, ya reconocieron esta ventanita. Es la misma cuando compartes un documento o un, o un slide o una hoja de cálculo. Venimos avanzado y aquí está. Te puedes dar cuenta que solo yo tengo acceso. Pues vamos a cambiar eso. Quiero que esté público o que cualquier usuario con el enlace lo pueda ver. Bueno, en este caso vamos a dejar a cualquier usuario con el enlace solamente lo pueda ver. Nada más. Ojo. Acá solo puede ver, ¿de acuerdo? Y guardar. Voy a llevar la URL. Y ya está. Ya tengo una URL. Esa URL yo la puedo pegar en Google Classroom, la puedo pegar en Moodle, por ejemplo. Si usas Moodle, pues la pegas en Moodle, en tu clase de Moodle, la insertas como una URL. Puedes pegarlo, qué sé yo, en Edmodo, Chamilo, Blackboard, en la cualquier plataforma, o incluso lo puedes mandar por correo electrónico a tus estudiantes, ¿no? Como yo lo podría hacer aquí, se lo voy a mandar a Eric, por ejemplo, para que lo pegue en el chat de YouTube. ¿Se podrá, Eric? Envíalo a José, por favor, a Santander. A José, lo voy a pegar en el chat de la videollamada. Por ahí lo puedes sacar, José, Eric, ¿sí? José. Sí, bueno, lo puse ahí, ya lo puse ahí y listo. Por ahí si lo pueden sacar y pegar en la en el enlace para que las demás personas también puedan ver. Hasta ahí tenemos nuestro, ahora, si ustedes tienen, perdón, hasta ahí creamos un contenido con Google Earth. Esto ya les digo yo, como profesores, no se quemen las pestañas ustedes nada más. Empoderen a sus estudiantes para que sus estudiantes produzcan contenidos de este tipo como parte de un proyecto de aprendizaje. ¿Cómo agregas videos? A ver, muy bien. Tal cual agregamos una imagen. Fíjate, voy a venir aquí a Teatro Epidauro. No, acá al de Siracusa. Ya tengo mi proyecto aquí, ya casi terminado. Ahora quiero editar una de las ubicaciones. No te preocupes, simplemente pon el cursor sobre el nombre de cualquiera de las ubicaciones como yo estoy haciendo y vas a ver que aparecen tres opciones. Si saco, no hay nada. Si pongo acá, ahí aparecieron. Pincha en el lapicito y vamos a ir al modo edición. Este es el modo edición. Cuando veas este panel, estás editando la ubicación, la etiqueta de información. Ok, tú dices, ¿cómo agrego un video? Acá agregué una imagen. Ahora quiero que junto a esa imagen haya un video. Acá en el mismo lugar donde agregaste la imagen, fíjate, aparece la cámara con el símbolo más. Pinchas allí y aparece esta ventana. En este caso, si tú tienes el video en tu dispositivo, pues vienes a subir. Si quieres traer un video de tu Google Drive, pues vas a tu Google Drive. Si tienes un video en tu Google Fotos, pues de tu Google Fotos. Pero si quieres uno de YouTube, pues acá vienes a YouTube y voy a poner, por ejemplo, Orígenes del Teatro.
y me va a aparecer un video de 7 minutos. Es importante que ustedes ya anteriormente hayan curado el contenido, es decir, sepas qué video vas a poner. En este caso, este de acá, el de 7 minutos, voy a poner. Y lo seleccionas. Y ahí está el video, fíjate. Y ahora voy a darle una vista previa. A ver, ¿cómo se va a ver esto? Pues esto se va a ver así. Ahí está el Teatro de Siracusa. Se ve rojo porque yo le he puesto mi ¿cómo se llama? El dibujo rojo sobre esto, por eso se está viendo así. Si no, tú puedes ponerle que esté transparente y no pasa nada también. Ahí está la imagen y fíjate que aparecen estas flechitas. Entonces le das a la flechita y ahí está el video. Y vamos a ver el video. Pueden verificar y en el aula, Lucien. ¿Cómo? El link está en el aula para que conozcan que ya está en el aula. El enlace que enviaste. Ok, el link, el enlace de este proyecto que acabo de hacer en modo ver ya está en el aula, ¿no? Y ahí está el video. Fíjate que no me está llevando a YouTube. Está aquí mismo, se está desplegando y el estudiante no tiene, pues, todas las distracciones que tendría en YouTube con los videos de sus YouTubers, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Y ya está. Así de fácil, así de sencillo. Ya les digo yo, empoderen a sus estudiantes un proyecto. Un contenido de este tipo puede ser el producto de un proyecto de aprendizaje, de un ABP, por ejemplo. Puede ser el proyecto de un trabajo grupal de tus estudiantes. ¿Cómo puedes? Ojo, otra cosa muy importante. ¿De qué manera puedo yo hacer trabajo colaborativo con Google Earth? Con Google Earth sí puedes hacer trabajo colaborativo. Si tú trabajas con Google Classroom, en Google Classroom, tú puedes asignar este contenido que acabas de crear, lo puedes asignar como tarea. Tienes en Google Classroom tres opciones cuando asignas un trabajo, ¿te acuerdas? Que cada estudiante reciba una copia, que que los estudiantes puedan editar el contenido o que los estudiantes solo puedan ver el contenido. Si trabajas con Google Classroom, tú puedes desde Google Classroom asignar este contenido para que solo lo puedan ver. O puedes asignarlo para que todos lo trabajen de manera colaborativa. No, lo que no puedes hacer es crear una copia para cada estudiante. Eso sí, esa opción sí no vas a tener. Así que los animo a que empoderen a sus estudiantes. Si estás trabajando, yo soy de arte, por ejemplo, y estoy trabajando sobre el teatro barroco. Quiero que ubiquen a los principales artistas barrocos, por ejemplo, y los chicos no ubican de repente, pues yo les puedo ayudar un poco con eso también, dándoles un poco de material curado, ¿no? Ok, aquí tenemos, por ejemplo, les voy a enseñar uno que usamos, que hice con mis estudiantes para trabajar un ABP el año pasado sobre leyendas, mitología de la selva del Perú. Aquí está. Este es Leyendas de la Selva del Perú. Este fue parte de un ABP con el que trabajé para que mis estudiantes se animaran a leer un poco. El ABP empezó con la pregunta si podían contar un cuento, mito o leyenda de la selva peruana. Y de los chicos de cuarto, quinto de secundaria, estudiantes de entre 15 y 16 años, no pudieron, entre 14 y 16 años, perdón, no pudieron contar ninguna de esas leyendas. Entonces, ahí es donde empezó el ABP y allí es donde nosotros hemos ubicado leyendas de nuestra selva, de acá del Perú, por ejemplo, el Ayaymama, que se cuenta en esta zona, que es donde está una de las comunidades originarias de mi país, de la selva de mi país, Perú, que es el pueblo Secoya. Esta es la ubicación del pueblo Secoya, la ubicación geográfica, y la pueden corroborar en la base de datos de pueblos indígenas y originarios del Ministerio de Cultura del Perú, ¿no? Ese es el Ayaymama, por ejemplo, ahí está la leyenda. Otra leyenda de la selva del Perú, por ejemplo, el Panqui el Guerrero. Geográficamente ubicamos aquí, esta leyenda es una leyenda del pueblo Aguajún, de los Aguajunas. Aquí está también en la base de datos de los pueblos indígenas originarios, ¿no? De esa manera, visualmente, podemos ubicar en qué parte del país se cuenta o nació esta leyenda. Esto fue, por ejemplo, para lenguaje, comunicación, que le decimos nosotros aquí en Perú, pues ahí tienes. Literatura, por ejemplo, pues
fácilmente puedes trabajarlo acá. ¿Quieres trabajar ciencia? Puedes trabajar ciencia, por supuesto. Ahí en Voyager tienes bastante material y si no, lo puedes crear tú también desde aquí. ¿Preguntas, comentarios, algo? ABP, sí, Dimas Fuentes. ABP es una metodología, aprendizaje basado en proyectos. Esto fue, por ejemplo, hay aprendizaje basado en lenguaje, comunicación, que le decimos nosotros. La diferencia del aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos es que el aprendizaje basado en proyectos termina en un producto que los estudiantes elaboran, crean, o un servicio que pueden crear también. Y el aprendizaje basado en problemas empieza con una pregunta retadora, problemática, que termina con la respuesta a esa pregunta, que no necesariamente tiene que ser un producto elaborado o un bien elaborado. Desde el celular, sí, pueden visualizar. Desde su celular ustedes pueden visualizar el contenido. Lo que no puedes hacer es crear contenido de este tipo desde tu, ¿no? Y hasta allí, y por ejemplo, otro proyecto, estoy abriendo proyectos que yo he compartido, por ejemplo, desde mi otra cuenta, he compartido con esta cuenta de entrenamiento, he compartido los proyectos, varios proyectos que tenía ahí, terrenos diferentes, leyendas de la selva, monumentos nacionales, desiertos en América, ese de desiertos en América está bien chévere, lugares contaminados, por ejemplo. Este es un proyecto que hice con mis hijos, por ejemplo, para hablar sobre el problema de la contaminación y la radiación. Este es un proyecto que empecé con ellos a raíz de que mi hijo de 9 años me preguntó sobre Chernóbil. Y investigando para hacer el proyecto, me di cuenta que Chernóbil no fue la peor catástrofe nuclear radioactiva de nuestro planeta. Fue una de las segundas y no terceras. Y ahí está, este sobre, por ejemplo, acá he referenciado, georreferenciado los lugares más contaminados, ¿no? Como el río Techa, el lago Karachay, los lugares, el accidente de Kitchin, por ejemplo, en Rusia. Ahí está, toda la información. Una cosa que sí les recomiendo y a sus estudiantes recomiéndenles también es que, como ves aquí, si traes la información de algún blog o de wiki, tienes que darle crédito, ¿no? En este caso yo estoy poniendo que esta información la traje de Wiki. Si quieres más información puedes ir a tal lugar y si pones una imagen de dónde estás cogiendo esa imagen también sería muy bueno que lo hagas, ¿no? Ahí está el índice. Por ejemplo, este Voyager tiene 13 ubicaciones. ¿Cuántas ubicaciones? Pues a mí yo le he puesto 13 y no me dijo ya basta, ¿no? Puedes tú seguir poniéndole hasta que encuentres. Bien, hasta allí, José, Eric. Si hay preguntas, pues acá estoy. Soy todo ojos y oídos. Ahora pasamos a la parte de las preguntas que los participantes formulen en el chat. Adelante, Rusia. Bueno, tengo algunas pocas preguntas porque Lucio fue muy rápido en ir leyendo y respondiendo al momento. Así que ya se adelantó algunas. Bien, de las que pude recoger que quedaron sin responder, por ejemplo, está... ¿alguien tiene la duda sobre lo que significa una imagen curada? ¿Qué quiere decir una imagen curada, Lucio? Una imagen curada es una imagen que tú has buscado, filtrado y sobre todo filtrado. Es decir, esa imagen no tiene copyright, derechos de autor. Está para que tú la puedas utilizar, reutilizar con modificaciones o reutilizar sin motivos comerciales. Esa es una imagen curada. Yo cuando voy a buscar a internet, no puedo coger cualquier imagen que voy encontrando. No sé si saben usar los filtros de imágenes. Cuando tú haces una búsqueda de imágenes en Google, tienes una herramienta para filtrar los derechos de uso de esa imagen que encuentras. Y tienes 5 derechos de uso. Las imágenes pueden ser reutilizadas, pueden ser reutilizadas con modificaciones, pueden ser reutilizadas con modificaciones sin motivos comerciales y pueden ser, hay otro que ya no me acuerdo. Sí saben eso, ¿verdad? Eso es curar una imagen. Claro, y de todas formas por ahí podemos preparar algunos pequeños webinars con este tipo de información adicional para que los profesores también practiquen. Bien, otra pregunta sería, ¿qué ancho de banda se requiere para ver esto? ¿Realmente se requiere mucha potencia?
No, yo estoy en mi casa, tengo un ancho de banda casero, el ancho de banda normal que todos contratamos de nuestras operadoras. No, mi computadora es una Chromebook de hace 4 años, es una Chromebook que tiene 2 GB de RAM, así que fíjate que la tarjeta no tiene una tarjeta de video integrada, perdón, no tiene una tarjeta de video dedicada, tiene una tarjeta de video integrada. Una tarjeta de video integrada es menos potente que una tarjeta de video dedicada que por lo general tienen las PCs, ¿no? Exacto. Ok, ¿cuánto a las personas, a los profesores les interesa saber cada qué tiempo se actualiza esta información que maneja Google Earth? Es la información, si es el texto de las etiquetas de las ubicaciones, ese texto viene, como han visto, de Wikipedia. Así que la frecuencia con la que se actualice Wikipedia, pues va a estar actualizada esa información. Lo siguiente es las imágenes que ustedes ven en Google Earth, aquí en el globo, todas estas imágenes que tú vas a poder ver aquí, son imágenes o de satélite o imágenes o fotografías aéreas. Y esas imágenes y esas fotos, algunas tienen entre 3 y 2 años de antigüedad. Si ustedes entran a Street View, lo que nos enseñaba hace un momento José, hay imágenes que tienen hasta 4 años de antigüedad en Street View, ¿no? Ahora, entendamos que Google Earth tiene mapeado a nivel de fotografía y de imágenes satelitales todo el globo terráqueo, y mantener actualizado esa base de datos es una labor ingente. Si quieres saber más sobre de qué manera se actualizan esas fotos, yo te invito a que entres a Google Earth y no a esta, esta es la aplicación Google Earth. Ustedes vayan a Google Earth, la página web, y puedes leer más información sobre esto, ¿no? Pero por lo general las fotografías más antiguas satelitales que vas a encontrar tienen entre 3 a 2 años, ¿no? Constantemente se está georreferenciando nuevas imágenes. Y otra cosa es que los invito a que si tienen una cámara 360, ustedes colaboren, porque si ustedes ven las imágenes 360 que les enseñamos con José, por ejemplo, no son fotos de Google, marca Google, son fotos de personas como nosotros que han estado en un lugar y simplemente sacaron su cámara 360, tomaron la foto y la subieron a Street View. Es gratis colaborar de esa manera, y la foto no se agarra los derechos Google, sino que siempre vas a aparecer tú como el autor de esa foto. Bueno, esa respuesta es muy interesante porque creo que un poco responde que alguien preguntaba si podía añadir una ubicación en el Google Earth no teniendo esa parte, una foto o información. Y recuerdo que cuando esto comenzó, pues generalmente comenzó como un poco como turismo, y la gente se tomaba la foto y la subía, y todo es una colaboración entre todos, ¿cierto? Sí, por supuesto. Claro que sí, pueden colaborar. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos un proyecto con un amigo que no pudimos hacerlo este año porque nos equivocamos de cámara 360. El proyecto es georreferenciar las huacas, las ruinas de las culturas peruanas que no están georreferenciadas. Pero hay imágenes satelitales, pero no puedes apreciar a nivel de tierra. Una foto de Street View, como la que están viendo ahorita, es una imagen 360 a nivel de tierra. Esas fotos ustedes pueden subirlas, y como ven aquí, esta foto es de Ahmed Fares, de este usuario. Tomó una foto 360 y la ha referenciado. Eso pueden hacer ustedes. La recomendación, mejor dicho, el requisito de Google Street View es que la cámara 360 que utilicen tenga una resolución mayor, las fotos tengan una resolución mayor a 7 megapíxeles. Si es menor de 7 megapíxeles, no vas a poder georreferenciar fotos. Y ese fue el problema que tuvimos en verano de este año. Acá verano en Perú es enero, febrero, marzo, que estábamos de vacaciones con el grupo del GD3 Perú, que compramos una cámara, pero no sabíamos esos requisitos, y nuestra cámara era de una resolución inferior y Google Earth nos rebotó todas las fotos, ¿no? Pero los animo a que puedan hacerlo ustedes. Claro. Bueno, una última pregunta, Lucio. ¿Cómo se puede saber el tamaño de un objeto con esta herramienta o medir una superficie? ¿Es posible esto? Dentro de Street View, en esta imagen 360,
Si es dentro de la fotografía esférica, esta que hemos estado viendo, la imagen 360, no. No hay una herramienta que te permita hacer esa medición dentro de la fotografía esférica. Pero, por ejemplo, aquí, en esta imagen satelital, sí puedo tomar una medida aproximada, exacta. Bueno, venga, también puedes tomar el trabajo de hacerlo lo más preciso que puedas, ¿no? Pero sí, tú tienes acá en la barra lateral izquierda, tienes una herramienta, la última herramienta, la que es un icono de una reglita. Pincha allí y va a aparecer esta crucecita y esta ventanita en el... Allí, ya se me está poniendo mi computadora. Y a partir de allí puedes empezar a medir. Simplemente pincha en el lugar de donde va a empezar tu medición. Ahí yo estoy, por ejemplo, este es el lago Titicaca, por ejemplo, y voy a medir hasta aquí, por ejemplo, voy a tomar la medida y hasta ahí me marca 130.8 kilómetros, ¿no? Acá le voy a dar listo. Ahí está, ya tomé una medida y puedo acá incluso, si la quiero en centímetros, metros, kilómetros, millas, pulgadas o smuts. Excelente. Sí puedes tomar medidas. Muchas gracias, Lucio. Muchas gracias, Santander. Yo creo que con esto terminamos las preguntas y creo que el profe Santander tiene unos anuncios de un montón de preguntas que han estado haciendo sobre el proyecto final de este seminario. Sí, muchas gracias, Lucia. Bueno, antes, para finalizando eso también, ustedes pueden unirse al canal del G3 LATAM. En el anterior mes hemos estado mostrando Google Earth Engine, que es una herramienta justamente para algunos que quieren hacer muchas cosas más, como por ejemplo usar datos más actuales de satélites, ¿no? Para ver, por ejemplo, cómo en este momento tal vez está disminuyendo lo que es la contaminación mundial. Y esos son datos más actuales que pueden ser tomados de satélites. Eso se trabaja ya un poco más profundo con Google Earth Engine. Google Earth tiene más herramientas también. Entonces, únanse a la página, al canal de YouTube de Google Earth Education Expert LATAM. Bueno, entonces, ya para mostrarles y hacerles recuerdo un poquito lo que es el proyecto de este taller, les voy a compartir mi pantalla nuevamente, por favor. Recuerden de que nosotros estamos, una vez que hemos entrado al Classroom, siempre tenemos, como estudiantes, tenemos las tres secciones. Tablón, donde han puesto sus mensajes, una gran mayoría, ¿no? Y también salen los mensajes que vamos publicando. Trabajo de clase, donde está estructurado todo el contenido. Miren, acá está el taller 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, que está aquí arriba, porque obviamente lo hemos dado hoy día. ¿No? Entonces, todo eso está organizado en la parte trabajo de clase. Y también en la parte superior lo hemos dejado proyecto final para que no tengan que estar buscando hasta abajo, pero también en la parte izquierda tienen acá una estructura del curso donde pueden encontrar proyecto final que se trata de crear y gestionar tu clase, ¿no? El proyecto es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es crear una clase en Classroom. Les recomendamos, antes de darles nuevamente, tal vez recordarles un poco las instrucciones, recomendarles que no se vayan directo al proyecto. Revisen taller por taller, dense su tiempito, todavía tienen una semana para entregar el proyecto. Entonces, revisen Classroom, revisen trabajo colaborativo con Google Documentos, revisen su computadora en la nube con Google Drive, revisen cómo se desarrolla y crea formularios y evaluaciones, revisen el tema que hemos visto hoy día, porque también es un elemento interesante que podrían ponerlo en su Classroom. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es revisar todo, y el proyecto solamente consiste en que ustedes deben crear una clase en Classroom y poner cuatro elementos que obviamente son necesarios para su... cuando decimos clase, estamos hablando de que tienen que crear una clase en Classroom. Crear una clase obviamente es ir al MAS, crear una clase, ¿no? Pero dentro de esa clase, lo que les estamos pidiendo dentro de esa clase es cuatro elementos.
dependiendo de ustedes cómo harán su estructura, podría crecer en un tema, tener los cuatro elementos. Material, el material podría estar una presentación, un documento, obviamente algo que hayan creado también con las herramientas que se han visto, y también aparte de los materiales, poner alguna actividad de reforzamiento, Kahoot, formularios, incluso alguna actividad para que puedan hacer un foro dentro del tablón. Son actividades de reforzamiento, son elementos que ustedes van poniendo, ¿no? Cada uno de estos que va poniendo en la sección es un elemento que podría tener varios contenidos también, un video, y al final, obviamente, siempre en cada sección una pequeña actividad o una evaluación se podría hacer, en la que puedan crear un formulario con Google Forms, ¿no? que sea autoevaluable, o ustedes puedan enfocar y dar las instrucciones basado en un proyecto, como en este caso, dar las instrucciones, poner la diapositiva como nosotros hemos ido poniendo. Y al lado tenemos también dentro del proyecto un pequeño documento, una pequeña plantilla, que lo único que le pide es el nombre del profesor. Está un poco lento mi internet, bueno, se está poniendo lento también. La plantilla, lo único que le pide al profesor es su nombre, el nombre de su clase, el código de su clase de Classroom. Recuerden de que cuando creamos una clase en Classroom hay un código, le pedimos eso para que nosotros podamos entrar y revisar justamente que tiene los elementos. Y por último les pide, el código de su clase, el nombre de su clase y el objetivo de su clase. Por último se le pide el objetivo de su clase. Entonces es muy sencillo, ahí está. Nombre del profesor, ustedes lo llenan, cada uno de ustedes tiene un documento como este. Ustedes lo llenan, nombre del profesor, nombre del curso, código del curso, objetivo del curso. ¿De qué materia? Bueno, eso es dependiendo la expertise que tenga cada uno de ustedes. El gusto que tenga por alguna materia, eso les va a ayudar mucho más. Les pedimos siempre creatividad, un poco de innovación. Son cuatro elementos. Nosotros hemos visto en estas 9 sesiones casi una cosa de 10 herramientas que te permiten hacer diferentes elementos. Entonces, ustedes tienen demasiado que poder revisar, revísenlo, un poquito de esfuerzo, practíquenlo, porque si no lo practican siempre va a haber las dudas. Una vez que han hecho esto, lo que tienen que hacer es presentarlo como si fueran estudiantes de un Classroom. Ustedes van a tarea, les voy a mostrar aquí como estudiante, cómo es que se ve. Cuando son estudiantes y hay una tarea, ¿no? Ustedes entran a la tarea, igual, ponen ver tarea, y ya están los documentos que tenían que llenar. Lo único que tienen que hacer es entregar la tarea. Pero nuevamente les pido que repasen, revisen, porque toda esta parte de que ustedes, no puede ser de que ustedes aprendan a crear clases sin saber cómo el estudiante ve su clase. Por eso también se les ha pasado en diferentes oportunidades un video para que sepan desde el rol del estudiante, cómo el estudiante responde a sus clases en Classroom. Ustedes entregan eso en la fecha o antes de la fecha, y nosotros ya dentro de lo que es Classroom vamos a recibir, obviamente vamos a tener este documento, vamos a tener ya poder entrar a su Classroom para revisar, y bueno, con eso ya está. Obviamente siempre se les invita a que ustedes, si es que desean, lo publiquen en su clase, es decir, su código de su clase, invitándoles, invito a mi clase de tal tema para poder ingresar a esa clase. Ese es el código, si es que ustedes quieren, ¿no? Si es una clase abierta, que quisieran que sus compañeros también la disfruten, entonces pueden hacer eso. Entonces, esa es la parte que justamente falta, ¿no? Para poder hacer como parte del proyecto de este taller de transformación digital de la educación, de la educación en el aula, ¿no? Entonces, tal vez algunas dudas, consultas que han surgido, Sucia. Bueno, no, yo creo que está claro, ¿no? Habíamos hablado, sí, de la aplicación de unas cuatro herramientas, de todas las que han visto durante todo el seminario, y ya con eso, pues, nos invitan con el formulario que tú has dicho y pueden obtener su certificación.
Así sí. Que, y lo, sobre todo, mucho ánimo, ¿no? Mucho ánimo. Vamos a seguir también pendientes en los foros para responder sus inquietudes. Sí, y también invitarlos a ustedes que ya han tenido un poquito de práctica, ayuden a sus compañeros. Como les habíamos dicho en el comunicado, son 3.000 estudiantes, entonces es muy complicado llegar a cada uno y tratarles de responder a cada uno. Entonces aquí acudimos a su curiosidad, a su nivel de autoaprendizaje, y sorpréndanos con su innovación, porque eso es lo más importante, su curiosidad más la innovación que le puedan tener con la creatividad, les va a hacer crear elementos de formas que ustedes tal vez no habían pensado. Hay que romper paradigmas. Y esperamos justamente que estas herramientas, estos microtalleres que se han llevado a cabo, les ayude a romper ese paradigma que hemos tenido por mucho tiempo en la educación, ¿no? Han visto esta herramienta, realmente una herramienta que no es unidireccional, sino le da la posibilidad de ver, de percibir en un entorno 360 inmersivo. Es decir, realmente al estudiante se le puede dar mucha más asertividad en el momento de tratarle de enseñar algo más. Bueno, entonces, Rusia, con eso yo igual me despido. Tal vez algunas sí. Palabras de Lucio. Antes de que se me olvide, vamos a estar organizando otros webinars pequeños, quizás cada 15 días. Son temas que vamos a definir el equipo de Verano TIC con todos los educadores Google que nos han acompañado, y vamos a estar anunciándoles otros talleres más pequeños, más cortos, webinars donde haya cosas como cómo crear el código QR y una serie de interrogantes que no eran parte de este seminario, pero que sabemos que los profesores necesitan afianzar. Cómo poner, por ejemplo, el WhatsApp, utilizando WhatsApp Web. Son pequeñas tareas que estamos seguros que les podremos ayudar para que vayan adquiriendo todavía mucha más confianza en el uso de las herramientas tecnológicas. Así que eso sería todo. William. De esta manera estamos dando cierre al microtaller número 9. Crea contenidos geoespaciales para tus estudiantes con Google Earth. Agradecemos a los profesores Lucio Velarde y José Santander. También a nombre de los organizadores de la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Bolivia. El grupo de educadores Google, Panamá, Bolivia, Colombia y Perú, y la organización Verano TIC. Vamos a dar la palabra a su fundador, Eric Miranda. Adelante, profesor Eric. Sí, buenas noches a todos. Agradecerle al público en este momento virtual que está observó las conferencias, microtalleres de tanto de José Santander, el amigo de el ingeniero Santander de Bolivia, líder de Google Educadores Bolivia, y al líder de Google Health de Perú, Lucio Velarde. Agradecerle también a las organizaciones, organizadores de este evento, que está en la Universidad de Panamá, como lo indicó William, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Autónoma Misael Saracho, Bolivia, Grupo de Educadores Google, Educadores Panamá, Bolivia, Colombia, Perú, e inclusive ayer también nos colaboró el Grupo de Educadores Argentina e igualmente al Grupo de Educadores de Ecuador. Agradecerles. Hoy finalizamos, como lo indicaba la profesora Rusia, el noveno microtaller. Queda pendiente la actividad que ya les explicó el ingeniero Santander, pero sí vamos a estar en reuniones en fin de semana, reuniones virtuales desde nuestras casas, utilizando la tecnología. Vamos a estar realizando unas reuniones para coordinar próximas y continuar con este tipo de actividades, de microtalleres y también algunos encuentros con algunos especialistas, cómo están en este momento sus experiencias en distintos países, cómo están utilizando las tecnologías, en Perú, en Puerto Rico, Costa Rica, buscar especialistas que tenemos ya que han participado en los webinars de Verano TIC organizados por las universidades que mencioné anteriormente, y los invitamos a que estén atentos para cuando les llegue esa invitación a lo que es
estas nuevas o próximas capacitaciones. De verdad, quedarnos en casa es importante, es lo prioritario ahorita con la crisis que estamos viviendo, y pedirles de que eso es lo que tenemos que hacer para poder vencer este virus, el COVID-19. Tenemos que orar también, no solamente la tecnología, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a salir de esta crisis sanitaria que vivimos el mundo, el planeta completo en este momento. Muchas gracias de parte de todos. Gracias Rusia, gracias William, que siempre nos ha estado apoyando, Jorge Santa, José Santander también, agradecerte esa colaboración de siempre que nos has brindado, y al grupo Educadores Google, Educadores Latinoamérica, Lucio, nuevamente muy agradecido, excelente experiencia, y espero tenerte nuevamente, Lucio, en un próximo tema con tus otras experiencias que ya las pudimos observar en Bogotá el año pasado. Muy buenas experiencias académicas que tienes, que me gustaría que, como te indicaba en la conversación hoy, que la puedas compartir en estos eventos. Muchas gracias, William. Gracias a todos, y así cerramos entonces esta primera serie de micro talleres que por 3 semanas hemos trabajado diversas herramientas de la G Suite de Google a través de Google Classroom. A los más de 750 participantes que esta noche se han reunido con nosotros, les reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento por su participación y el ánimo de seguir aprendiendo en esta época de crisis en donde todos nos quedamos en casa. Hasta la próxima. Buenas noches.